Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un horario especial debido a que mañana comienza cuarentena en la región metropolitana y no podríamos hacer el programa en horario normal. Y el día de hoy igual tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a hablar o a desenmascarar a la izquierda en su inconsecuencia con temas tan importantes o tan tocados como la ideología de género o el mismo tema sobre la comunidad LGTB y más y todo eso. Esa es la letra. ¿Cierto? Tenemos aquí al lado a Alejandro Villalobos, más conocido como El Pollito. Pollito. ¿Puedes presentarte, Alejandro? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Pues me conocen como Pollito en las redes sociales y bueno, estoy un poco nervioso, igual. Sí, tranqui, no pasa nada. Dale nomás. Y nada, soy venezolano y llevo acá residenciado en Chile 1 año y medio. Y Bueno, bueno. ¿tú llegaste a Chile directamente desde Venezuela? No, yo primero me fui a Bogotá, Colombia, allá ¿Ya? viví casi 4 años y luego por temas de legalidad de papeles y más oportunidades, bueno, me vine a Chile y gracias a Dios acá me ha ido bastante Ah, perfecto. bien. Vale, oye, ¿sabéis que estábamos conversando el tema de cómo te realizan bullying las personas que supuestamente apoyan la comunidad LGTB, las feministas y ese tipo de Ay, cosas? no, yo con esa gente ni estoy. No. Yo de verdad que nunca me he sentido identificado con esas comunidades ni nada. O sea, siento que me gusta ser yo, o sea, siempre como que libre. No me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer o no me gusta que piensen por mí ni nada de eso. O sea, no, Sí, de ni un hecho, poquito. yo creo que esa es una de las principales inconsecuencias de la mayoría de la gente que sigue los movimientos de izquierda. Y es porque normalmente siguen al que les dijo que siguiera nomás, no tienen una idea propia como tal. Son personas sin autoestima en realidad. No tienen personalidad propia. Solo se Sí. dejan llevar por las masas y las locuras que hacen, no sé. Es compleja la situación porque tú eres abiertamente gay, ¿cierto? Sí. Entonces vamos pasando que ellos tienen la condición o creen que tienen la condición moral de criticarte abiertamente y de insultarte, o creyendo que te insultan llamándote gay y un sinfín de cosas, y en el fondo es lo que se supone que deberían estar apoyando, defendiendo. No, yo nada más defiendo a los que piensan como ellos. Claro. Los que pensamos diferentes son los que más atacan y ellos son los que se hacen llamar los luchadores por la igualdad, por los derechos humanos y todas esas cosas que yo no les creo a ninguno. Sí, no. Todos son mentirosos. Doble moral. Es que están todos manipulados por un sector muy pequeño de la sociedad, en verdad, eso los lleva a la inconsecuencia. El otro día hiciste unos videos, no, ayer fue que hiciste un video de la quema del Transantiago. Ah, sí, me llamaron esquizofrénico, me dijeron, bueno, no sé si puedo decirlo, pero me han dicho un poco Sí, de sí cosas. puede, tenemos permiso. Ah, me han llamado gay culiao, me han dicho cola facha, o sea, como que. Y yo nada más le respondo bailando y hago mi mariquera como siempre, siendo yo siempre, pues. Está bien. Oye, Alejandro, ¿tú a qué te dedicas acá en Santiago? Pues soy pastelero. ¿Ya? La pastelería la aprendí acá en Chile. Porque cuando salí de Venezuela no sabía freír ni un huevo. Yo aprendí la pastelería acá en Chile y, o sea, siento que conseguí mi vocación. Porque no, yo antes no le tenía como amor a lo que hacía en los trabajos. Y ¿Ya? ahora como que me gusta, tengo como mucha creatividad para hacer tortas y esas cosas. Y ahí todos los días aprendiendo. Vale, sí. De hecho, probé los pay de limón que preparan en tu pastelería y en verdad son Son buenos, ricos, son sí. buenos. Son apetecibles. No puedo decir dónde es porque me visitan los simios. No, está bien, está bien. Aparte, no podemos hacer publicidad gratis tampoco. Oye, Alejandro, ¿qué es lo más difícil que te ha costado o lo que te ha costado sobrellevar acá en Santiago, por ejemplo, o en Chile como tal? Bueno, lo más difícil es más que todo desde que empezó, o sea, yo recién llegué aquí a Santiago, como a los 2 meses o 3 meses empezó el estallido social. Es como que he sentido como que estoy volviendo a lo que yo viví en Venezuela por muchos años, todo ese problema, o sea, uno escapa de las crisis de allá y llega a otro país y se encuentra con otra crisis Vale. que la veo sin sentido en realidad, o sea, no entiendo al nivel que llegaron, pues, porque yo entiendo que uno puede reclamar sus derechos, pero no como robándolas a los demás, como hicieron acá.
No, eso intentan justificar el vandalismo, en verdad. No, no. Porque las protestas son abiertamente aceptadas por todo el mundo. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en un momento en mejorar las pensiones, la sí. situación laboral, mejorar los sueldos, y un sinfín de cosas. Muchas cosas que son injustas, como el valor que tiene el tema de la salud, de la educación, y un sinfín de cosas. Pero ya después el punto cuando sí. ya comienza el tono de la violencia y eso es ya... que al principio yo las apoyaba, o sea, uh-huh. yo como que, está bien, reclamen sus derechos, pero ya cuando vi que empezaron a destruir, a saquear, a quemar, o sea, a dañar el mismo pueblo por el cual ellos luchan, fue sí. cuando yo dije, no, aquí hay gato encerrado y aquí está pasando algo más allá de lo que... y yo me uh-huh. empecé como a comparar, y yo dije, no, aquí hay otro tema. O sea, no es un tema del pueblo, sino ya más político, más, no sé, más como... Sí. Se metieron más ahí al tema de los comunistas. De hecho, eso es algo que la mayoría de la gente no ve. O sea, no la mayoría, yo creo que un porcentaje importante, no la mayoría, no se da cuenta de eso. O sea, hay videos donde Maduro asume que está llevando a cabo el plan que había planeado en el Foro Sao Paulo. Y las personas no lo entienden o no lo ven de esa manera, lo ven como... Es que casualmente el estallido que hubo acá en Chile, hubo un estallido en Bogotá también. Claro. Intentaron también hacerlo allá, creo que... Con las mismas consignas incluso. En Ecuador también, Perú, o sea... Y recientemente a eso, Diosdado Cabello empezó a decir que Latinoamérica iba a sentir la brisa bolivariana. Y empezó todo este desastre. Y Chile creo que ha sido el más afectado en realidad, porque los demás países los veo... Sí, puede ser que Chile haya sido uno de los países, pero ¿sabéis qué? Ni tan afectado en verdad, porque si uno mira las cifras económicas de Chile, Chile igual sigue generando, no está en negativo. Ya los otros países de Latinoamérica están o muy endeudados o con crecimiento negativo. Nosotros igual no hemos, la economía igual de cierta manera se ha mantenido de cierta forma y no nos ha pegado tan fuerte como debería habernos pegado. O sea, nos dejaron sin metro un periodo. Y después viene el tema de la cesantía, después viene el tema del coronavirus y un sinfín de cosas, y seguimos parados económicamente. De hecho, siguen habiendo inversiones extranjeras. Oye, volviendo a otro tema, el tema de la comunidad, ¿cómo es en Venezuela? ¿Cómo funciona el tema de la comunidad? Lo que yo sí me he dado cuenta es que en Venezuela ese tipo de colectivos y comunidades así no son tan radicales como acá. Yeah. O sea, ya la gente siento que vive su mundo en realidad. Ya lo que más molestaba así a uno era el tema del chavismo. Pero esa comunidad LGBT, feminista, eso nunca existió. O sea, si existió, yo nunca vi que él era tan radical como acá. Ya, yeah, sí, de hecho creo que solo en Chile, en Argentina y Uruguay son como más fuertes esos movimientos. Normalmente sí. En otros países son como un poco más tabú. De hecho, si tú ves las mujeres venezolanas, la mayoría no están en contra de las feministas. Es muy raro ver una venezolana que apoya el feminismo. Ya. Yeah. No sé si es por la cultura, no sé si eso tiene que ver mucho, pero es yeah. muy raro. No, ahí desconozco por qué se daría. Yo en Chile por lo menos hay, no sé si un gran número, pero sí un número, no sé si importante en verdad. Lo que pasa es que uno suele tener como una percepción de acuerdo a lo que ve en la tele. Y en la tele tú puedes ver 1.000, 2.000 personas levantando banderas, y eso no significa que sea la mayoría, pueden ser solo esas 1.000 o 2.000 personas. Entonces, como difícil tener un número de cuántas personas se sienten identificadas con el socialismo, o sea, con el feminismo. Eso. Por ahí va igual, hay muchas personas que nos consideramos feministas, pero no de los radicales o de las que levantan bandera actualmente, ya, del feminismo moderno. Patricia Enrique nos dice ahí que al menos Piñera hace algo bien, que es manejar a los empresarios y la plata. Sí, se podría decir que efectivamente ese es el rol del presidente, y siempre fue ese el rol en verdad en tema económico. Yo en tema económico a Piñera no le puedo criticar nada. En temas sociales y por ahí políticos se le puede criticar muchas cosas en verdad. Oye, Pollito, te podemos decir Pollito, ¿cierto? Sí, claro. Es más, me dicen Alejandro y no paro volar. No, es como que vale. No presta atención, es como que no... Vale, vale. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado así como a través de las redes sociales? ¿Algo que te haya afectado así como parte del bullying que te puede hacer la misma izquierda? En realidad no me afecta nada. O sea, yo más bien tomo los malos comentarios para crear mi contenido y burlarme de ellos, porque en realidad ellos o sea, también se hacen, como te digo, ellos mismos se hacen autobullying por las estupideces que escriben, y yo simplemente les respondo así
o sea, como desahogándome. Sí, sí, viste, o sea, tus comentarios. Viví 20 años con esa gente ahí molestando y ya yo quería como que desahogarme. Ya yo lo que hago es, apenas veo uno que me comente de una vez, pum, le respondo y bueno. Oye, pero ¿y tú, por ejemplo, veías alguna diferencia así como socialmente entre Venezuela y Chile? Con el tema de la comunidad LGTB, así como menos homofóbico, porque acá en Chile la izquierda acusa que Chile, los chilenos somos homofóbicos. No, acá la gente, o sea, siento que en Venezuela hay más homofobia. ¿Sí? La gente es más cerrada, no es muy, aquí hay como mucho libertinaje, aquí hay como que, o sea, la gente hace lo que le da la gana y los demás no, pero en Venezuela por lo menos me ven a mí con alguien y ya empiezan a criticar o a hablar, ah, maricón, qué tal, ¿entiendes? Es como que yeah. Es raro, pues. Pero aquí no, aquí uno ve a dos hombres en la calle, así agarrados de mano y es normal. Sí, porque acá estos movimientos igual se sustentan en la sociedad o se argumenta su existencia diciendo que nosotros poco más somos completamente homofóbicos. No. Y somos intolerantes. Igual hace un periodo atrás, igual hubo un asesinato que yo creo que marcó harto la diferencia desde ese momento. Ya asesinaron y torturaron a un niño que se llamaba Samudio, o sea, un jovencito en verdad, tenía como 18, 19 años quizá. Y desde ahí yo creo que como que la sociedad tomó una percepción diferente de los temas y empezó como a abrirse un poco más, a tolerar un poco más, a discriminar menos, para no llegar a caer en ese tipo de cosas. Yo, eso fue una de las cosas que más marcó en ese año, de hecho. De hecho, la ley que protege el tema de las discriminaciones se llama Ley Samudio, en homenaje a él. Es que en Venezuela la gente es muy reservada con todo eso. Aquí veo que la gente en la calle, tú lo ves con tatuajes y eso, muy raro se ve allá. De hecho, allá ven una persona con tatuajes y ya la tachan, la ven mal. O sea, es como súper retrógrada tu sí, sociedad en Venezuela. Cuando uno sale, uno dice, ¿qué es esto? Cuando yo fui a Bogotá, Bogotá es igual que acá, es parecido. Yo también quedé así como que, dos personas besándose en la calle. es muy raro, en Venezuela, cuando uno lo ve, o sea, lo ven mal. O sea, no sé, la verdad. Yo sé que Venezuela actualmente el icono del socialismo, debería ser un poquito más aceptable. Que allá nadie quiere a Chávez ni a Maduro, eso es mentira. Allá nadie quiso a Chávez nunca. Eso nunca, nunca pasó, nunca jamás. Pero igual tenía mayoría siempre que votaban, pues, al principio al menos. Después sí, al principio sí. De hecho, mi familia, mi abuelo, él había votado la primera vez por él. Ah. Y ya después, antes de morir en el 2002, cuando empezó lo del paro petrolero y eso, él dijo que se arrepentía de haber votado por él y mi familia de una vez en contra de Chávez. Todo el tiempo. ¿Tú cómo ves que podemos avanzar como sociedad en base a eso? Yo por lo menos veo que acá en Chile se está perdiendo muchos valores. La gente está prácticamente igual que en Venezuela, en el sentido que la gente aquí hace lo que le da la gana y nadie dice nada. En el tema de, por lo menos, los carabineros, yo veo que no tienen mano dura con la delincuencia. Yo siento que van de mal en peor. Lo que pasa es que se manipularon para provecho propio el tema de los derechos humanos. Entonces, prácticamente tocar a un delincuente es casi una violación a los derechos humanos. Tiene que ser un motivo como muy justificable como para que lo puedan meter preso o que un carabinero pueda arrestar a alguien. Es como, va por ese lado. Yo creo que igual es parte de la mala educación que hemos tenido en la última generación. O sea, tenemos una generación que no tuvo, bueno, yo tampoco tuve educación cívica, pero la última generación tampoco ha tenido educación cívica, no ha tenido filosofía, no ha tenido historia. Entonces son personas completamente incultas y eso te lleva a tener eso que nosotros vemos en las redes sociales. Por ejemplo, gente que se cree pobrecista y levanta todas las banderas de justicia social, de antidiscriminación y un sinfín de cosas. Pero si una persona a la que se supone que están defendiendo o emite un comentario completamente diferente, lo insultan. Y lo insultan o utilizando como insulto lo mismo que se supone que están defendiendo. O sea, esa lógica o esa poquita lógica que pueden desarrollar es en base a lo mismo. Pues, problema con la educación que viene desde hace 10, 15 años atrás. No. Mira, por ahí nos pregunta, como saliendo un poquito del tema, Patricio Galloso pregunta, ¿quién los representa como presidente de Venezuela? A mí, en Venezuela no hay presidente en realidad. Para mí, en lo personal, no me representa ninguno, ni Maduro ni Guaidó. Que son lo mismo en verdad. Sí, siento que los políticos en Venezuela son lo mismo todos. O sea, es como que
no sirve en ninguno. O sea, no. Que Guaidó igual es pobrecito, entonces llega a lo mismo al final. Entonces como hay personas que lo levantan como presidente porque le hacía oposición a Maduro, pero en el fondo es lo mismo, es más de lo mismo. Sí. Terminaría exactamente a igual. A mí nunca me gustó Guaidó, nunca. O sea, es como que nada, esto es puro teatro, dije yo. Y no va a pasar nada. Ya yo me resigné, yo dije, ya Venezuela no, ahí va a quedar. Porque ya tienen todo a su favor, esa gente, de todo, todo. Mejor dicho, deberías viajar a Venezuela. ¿Vas a viajar? Para que conozcas cómo es el socialismo. No necesito, yo lo puedo ver lo puedo sacar de los textos sobre Ucrania, la Unión Soviética, Alemania. Y es como, no necesitáis estar en el lugar para entender que no funciona o funciona mal, o que se violan los derechos humanos abiertamente. Por ejemplo, las feministas en Chile, una de las cosas que defienden es que a las mujeres, pues, se defienden entre ellas, bueno, si son del sector de ellas, y buscan como evitar la violencia o los asesinatos entre las mujeres, pues. Pero en Venezuela se asesinan mujeres todos los días y no hay ninguna feminista pronunciándose en base a eso. Y son parte de las inconsecuencias que uno puede ver a través de las redes sociales. Y si uno les menciona o les saca o pronuncia el tema de Venezuela, te dicen, ah, es que siempre sacan a Venezuela al aire, siempre sacan a Venezuela. Ya, pero menciónense ustedes un país que tenga su modelo socialista y sea exitoso. No hay ninguno como para usar de ejemplo y decir, oye, si lo hacemos bien, podríamos ir por ahí, ¿cachai? No existe. No, yo siempre digo que los que apoyan el socialismo, que se vayan a Venezuela y a Cuba, porque yo no entiendo por qué tanto lo defienden y no veo a uno yéndose para allá a vivir o... Ya, sí. Oye, estamos con poquita audiencia, pero es debido a que igual hicimos un cambio de horario, entonces la gente no estaba esperándonos para este horario, un día viernes. Y se avisó con nada, en verdad yo ni siquiera pude promocionar el capítulo. Ya. Ahora, cuéntame un poquito, Pollito, el tema de tu trabajo. ¿Cómo te desenvolviste acá? ¿Tuviste algún problema? Bueno, yo cuando llegué acá, obviamente uno sin papeles es muy difícil conseguir trabajo. ¿Llegaste sin ningún tipo de papel? Yo entré con cédula venezolana, ni siquiera entré con pasaporte porque no, en Venezuela es imposible sacar un pasaporte también. ¿Por qué? Y es súper caro. Porque yo salí de Venezuela ya prácticamente cuando la crisis estaba más fuerte. Ya. Entonces yo decía, o agarro esta plata para irme, o me quedo acá y me muero de hambre porque no... Y dije, no, me fui a Colombia, que es lo más cerca que tenía, 2 horas de donde yo vivo en Maracaibo, está cerca de Colombia. Y me fui a Colombia y yo dije, cualquier cosa, reúno plata ya, me regreso, saco mi pasaporte y me voy a Chile, porque si mi meta era llegar acá. Y bueno, allá me quedé 4 años en Colombia, y hasta que no aguanté más, porque en Colombia, a pesar de que no hay socialismo ni nada, allá es caro vivir, ¿entiendes? O sea, y yo dije, y aparte no tengo oportunidades de poder sacar mis papeles. En cambio acá me dijeron, no, vente a Chile, que acá sí puedes sacar tus papeles, pues con un contrato de trabajo, te dan contrato con tu cédula, no es necesario traer con pasaporte. Y bueno, me lancé ese viaje. Igual no sé qué tan factible que te den contrato solo con tu cédula. ¿Te dieron así? Sí, ¿sí? Yo hice mi trámite de papeles, fue con mi cédula. De hecho, ahorita mi primer trabajo yo renuncié. Empezó la pandemia, ya recientemente donde estoy, me dieron otro contrato con el que hice unas gestiones para poder estampar, que es lo único que me falta. Ya. Entonces tengo que esperar el cambio de empleador para que me estampen la visa y poder tener mi carnet. Pero ya estoy legal acá. ¿Y no le has pedido ayuda a los movimientos, así como el móvil, por ejemplo? No, ni nada. No. No, ¿y demás que te pueden ayudar por ahí? Lo que me pueden es quemar. No, sí, yo creo que no todos son tan extremistas. Yo creo que hay un grupo muy pequeño que son los que más meten ruido, y eso son los que marcan la diferencia. Si te das cuenta, o si te fijáis, no sé si tú te fijas, yo no me fijo mucho, pero los comentarios nunca se repiten, siempre son 3 o 4 personas que son las mismas. Son los mismos pollos siempre. No pollo en el mal sentido, no por. No, tranquilo. Sí. A mí me viven denunciando los videos, me los borran todo. Ah, mira, Patricia nos dice que hace poco había salido una noticia que Maduro hacía asilo político para las personas de izquierda. Sí, yo ayer hice un video de eso. ¿En serio? Le dije, bueno, para todos los que votaron por el apruebo, váyanse a Venezuela. Ya, sí. Ya Maduro los va a recibir con los brazos abiertos. Y ofrecí mi casa para que no paguen arriendo. Como le gusta todo regalado.
se vayan para allá. De hecho, yo opino algo similar. O sea, yo opino que la gente tiene que vivir como quiera vivir, ¿cachai? Si a alguien le gusta el socialismo, que viva el socialismo. Claro. Pero si ya lo tienen en Venezuela, ¿por qué no se van todos a Venezuela? ¿Por qué tienen que cambiar todos los otros países? Por entonces, eso te digo. O lo otro sería dividir los países, pero es concreto, es viable dividir los países. O sea, tenemos la historia de lo que pasó en Alemania, por ejemplo, y que todavía perdura. La Alemania del oeste sigue siendo pobre, sigue teniendo bajos recursos, y la otra parte de Alemania sigue pagando impuestos para mantener a la otra parte. Y vemos también en Corea, que es un ejemplo de división, en donde hay una gran diferencia entre ambos. Bueno, yo siempre he dicho que el día que Venezuela sea libre, ese día yo voy a movilizarme para que independicen a Maracaibo de Venezuela, porque Maracaibo siempre fue opositor a Chávez, siempre. Fue el estado más la ciudad más opositora a todo. Y de verdad que por mí, que dividan Venezuela, que los chavitas se vayan por uno, nosotros por el otro. De verdad que no. Complicado igual verlo de esa manera. A mí me daría pena que dividieran Chile, en verdad. No me gustaría eso. Pero a veces creo que para evitar cualquier tipo de extremismo, quizás no sería negativo. Que la gente aprenda en el momento cuáles son, pueden ser los errores. Sí, es que nadie escarmienta por cabeza de otro. O sea, tiene que vivirlo para entenderlo, para entender esto, pues, lo que está pasando acá en Chile. Por lo menos yo, desde que empezó todo, yo he dicho así como que aquí se están siguiendo los mismos patrones que se siguieron en Venezuela. Y allá en Venezuela empezaron también con un estallido, si no sé si escuchaste lo del Caracazo y todo eso. Sí, sí. Después apareció Chávez, el superhéroe. Es un clásico lo del Caracazo. Entonces metieron la constitución y ahí de a poco fueron haciendo sus cambios, los cambios, hasta que ¡pum! En un momento que nosotros hicimos así como que ya nos lo metieron todo y cuenta nos dimos. Ya... Sí, complicado lo que pasa, porque es cierto, uno ve, eso es el tema, pues uno ve los patrones y se repiten, y la gente no lo entiende, pues piensan que uno está haciendo campaña de terror y cosas así. Me han dicho, no, que no compares Chile con Venezuela. Yo les decía, bueno, a nosotros nos decían que no comparábamos Venezuela con Cuba, y estamos peor que Cuba. Vale. Por lo menos eso es mi mamá, yo le mando a mi mamá, lo único que le puedo mandar al mes son 50.000 pesos, porque no puedo mandarle más, no gano. Y eso le dura ya 15 días, 50.000 pesos, para ella sola. Y yo prácticamente eso es lo que yo gasto para mi comida al mes, acá en Chile. O sea, y somos, o sea, ¿cómo te explico? Es difícil, en serio. En estos días mi mamá me envió un mensaje, había una propaganda de unas cervezas, las que son más populares en Venezuela. ¿Ya? Y era como así, como que se la extrañan, como que es muy caro comprarse una cerveza, todo eso. Y me envió un audio donde me decía, es que ya aquí estamos acostumbrados a no tener nada. O sea, ya de a poco nos han quitado todo. Y me dio así como que... Cada vez que mi mamá me envió un audio o algo, yo como que... No puedo, o sea, yo ni siquiera... Soy muy poco de los que muestra lo que me... Como acá, al principio cuando yo salí de Venezuela, yo me acuerdo, mi primer trabajo fue en un restaurante, cuando me sirvieron el almuerzo, que vi el plato de arroz con carne, que yo tenía más casi un año sin saber qué era comer pollo, comer carne. Ya nos comíamos prácticamente la arepa sola, sin mantequilla. Y cuando yo vi ese plato lleno de comida, yo dije, ¿en serio? Y me costaba comerlo porque yo nada más me imaginaba qué era lo que estaba comiendo mi mamá en Venezuela. O sea, me daba así como que ese no, era como que me costaba. Al principio me costaba mucho. Y bueno, ya de a poco, gracias a Dios, en Venezuela las cosas están mal, pero ya la comida se consigue. ¿Sí? Sí, pero todo está dolarizado. Ah, por eso. Entonces la gente ya no gana en dólares. Sí, vale una bolívar y los que pueden, el cambio bolívar debe ser alto. Un millón de bolívares vale un dólar. Ah, sí, vi esa noticia. Entonces, mi mamá, por lo menos un cartón de huevo, 8 millones de bolívares. O sea, y el sueldo mínimo es, creo que son 2 dólares al mes. No estoy muy... Yo, de verdad, en Venezuela yo me he desconectado. Son 5, creo. Yo nada más sé lo que mi mamá me cuenta. Eso. Entonces, es difícil estar aquí, pero tener la cabeza allá y mantener todo eso es complicado. O sea, sí, cuántas emociones, tener que ir a trabajar. Yo aquí prácticamente estoy solo. Y no sé, de verdad, yo no sé dónde yo saco fuerzas para irme todos los días a trabajar. Llego a la casa y no hago más nada porque no. ¿Y no has pensado, pasando así como otro tema, no has pensado en buscar un trabajo adicional después de eso?
Sí lo he pensado, ¿de pero... repartidor, algo así? Sí, de hecho he ido. Porque, varias... por ejemplo, acá el capitalismo es tan malo que tienen la posibilidad de trabajar en Uber o en Rappi y eso. No, sí lo he pensado. De hecho, recientemente tuve una entrevista en otra pastelería. Pero donde yo estoy, por la temporada, me van a ocupar más tiempo. Entonces voy a aprovechar eso para hacer horas extra, trabajar de noche si es necesario. Pero sí lo voy a hacer al otro mes. Y a veces que me piden una torta o algo y saco, lo hago en mi casa y la vendo. ¿Los pay de limón? Esos pay, bueno, a veces de pronto cuando me piden algo y estoy muy cansado, lo llevo de donde yo trabajo. Igual lo hago yo. Entonces, vale. Da igual. No, bien, bien, bien. O sea, ojalá te salga otra pega así como para complementar, porque otra de las cosas, por ejemplo, acá en Chile igual las cosas son difíciles a veces. Ya no es fácil conseguir, no, por ejemplo, un auto. Cuesta conseguir un auto. Pero si te esforzáis un poquito, además, todo lo podías hacer. No, no hay que algo yo tengo que... amigos y familiares que están acá y ya tienen auto, están pagando apartamentos, o sea, es como que... O sea, yo tengo compañeros venezolanos en el trabajo y están en... sacaron casa con subsidio, un sinfín de cosas. Entonces, posibilidad hay. Sí, lo que pasa es que... la verdad no entiendo a la gente. La gente es muy floja, quiere que todo le caiga del cielo. No mueven ni un polvo. Lo que pasa es que, mira, no creo que el chileno sea flojo como tal. Yo creo que lo que pasa es que por mucho tiempo les vendieron el discurso de que todo era muy difícil. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con gente y todos te dicen, oh, es que es difícil, es difícil, es difícil, tú terminás creyendo que todo es difícil, ¿cachai? Las cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Y eso es el discurso que tiene que cambiar. Ahora, por mucho tiempo se le hizo ver a la gente como si fueran víctimas de, no sé, de por trabajar. Porque ven como el trabajo como algo negativo. Así ahora el sí. que trabaja es tonto, ¿cachai? Entonces, pasan por ese tipo de... Claro, un esclavo del sistema porque trabaja 40, 45 horas a la semana. Entonces tú te ponías a pensar y decir, hay otros países en los que tú trabajas igual 45 horas, pero en pésimas condiciones y por 2 o 5 dólares al mes, ¿cachai? Entonces, no sé, Chile es uno de los países que tiene el sueldo mínimo más alto de la región. Bueno, yo lo que me gano acá son 3 veces el sueldo que yo me ganaba en Colombia. Ah, mira, qué buen dato, no tenía idea de eso. Sí, o sea, yo saqué me puse a hacer los cálculos. El cambio y lo que yo me gano acá es... ¿Tú lo sacaste comparado al dólar? Sí, entonces como que yo me gano 3 veces el sueldo que yo me ganaba en Colombia. Ya. Yeah. Y acá, o sea, con lo que yo gano, me alcanza para todo, o sea, tampoco que soy un... O sea, sí, mira, yo... Pero me alcanza para ahorrar, para comprarme mis cosas, para tener mi estabilidad, para poderle mandar plata a mi mamá, para comprarme mis zapaticos nuevos por ahí. O sea, mira, yo tampoco gano mucha lucas, pero me alcanza para todo. Ahora, claro, no tengo hijo. Esa es una variable, porque hay muchas personas que tienen hijos, pero antes de tener un hijo deberían igual haber pensado un poquito, haberse controlado un poquito, ¿cachai? En la parte de los jóvenes, por ejemplo, la generación anterior, no había una cultura así de cuidado, de protección. De hecho, no había tanto método anticonceptivo en los consultorios. Entonces, es una la generación anterior, una generación que se vio sometida a, por falta de educación, de cierta manera, a tener hijos sin control. Pero la generación, parte de los millennials y la generación X, o sea, Z, prácticamente tienen toda la educación sexual correspondiente y saben perfectamente cómo evitar. Y en los consultorios hay más de 30 métodos anticonceptivos diferentes que pueden acceder a la mujer. Incluso se pueden hasta ligar los cuernos uterinos. Entonces, ¿cómo pasa por ahí? Las tubas uterinas. Oye, espérame, algo así, desde Viña. Ah, mira, nos mandan saludos desde Viña. El Partido Libertario igual nos manda un saludo. Saludos ahí, el Partido Libertario. Camila, está sufriendo el pueblo venezolano. Sí, el pueblo venezolano está sufriendo. Es triste eso. Nosotros, yo igual quiero cambiar cosas, pues yo igual quiero que hayan cosas que sean más accesibles. Por ejemplo, el tema de una vivienda, ¿cachai? Muchos peros y todo. Pero no estoy de acuerdo en destruir todo lo que hemos construido. Obvio, o sea, algo que sí yo he notado también mucho es que, por lo menos Venezuela y Colombia, el colombiano es muy, como te digo, como muy regionalista, es como muy... Ellos aman su tierra, ¿me entiendes? Como que si ellos le ponen un metro nuevo, ellos son felices. Igual pasaba en Venezuela, cuando en Venezuela nos cambiaban la acera, la ponían nueva, uno se ponía feliz. Yo aquí veo todo lo contrario, como que lo queman, lo destruyen, no les importa. Y yo como... Pero eso no es el total de la gente. De sí, hecho, hay gente que incluso votó por el apruebo, que no comparte esa idea. Y de hecho, un gran porcentaje de gente que no comparte esa idea, pues, y critica el tema del vandalismo. Pero hay un porcentaje...
Lo que pasa es que es lo que se puede ver en Santiago Centro. Uno saca normalmente la percepción de lo que ve en la tele, ¿cachai? Y en la tele tú, por ejemplo, el tema del estallido. Yo no había pasado por Santiago Centro, entonces tú veías a través de la tele o de Twitter o las redes sociales y yo pensé, yo asocié o mi cabeza asoció de alguna manera que Santiago estaba completamente destruido. Entonces cuando yo tuve que ir al instituto por temas de educación, pasé por varias estaciones de metro, llegué a La Moneda y me bajo y veo que La Moneda estaba igual. O sea, el Metro Los Héroes. Fuera del Metro Los Héroes estaba todo igual, pues no había nada roto, ¿cachai? Entonces a veces uno igual se queda con la imagen de lo que muestra la televisión, y eso hay que hacer un poquito así como un poquito más reacio con ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero yo me levanto muy temprano. ¿Ya? Y todas las mañanas yo veo el desastre. Cuando regreso, está todo normal. Pero he visto cómo han sacado, yo mismo, o sea, yo grabé, bueno, en mi otro teléfono cuando empezó el estallido, cómo sacaban el piso, o sea, rompían el piso. Sí. Y yo como que, ¿pero qué tienen en la cabeza? No, sí, no tienen nada en la cabeza, no tenés que cuestionar. Cabeza no con agua. Porque, o sea, no caben, o sea, no me cabe en la cabeza, ¿cómo pueden ponerse a romper el piso? Sí, si no tiene justificación. O sea, no entiendo, o sea, lo que pasa, a mí me critican mucho porque yo apoyo mucho a los carabineros. Uh-huh. Porque obviamente vengo de otros países y he visto cómo la policía en esos países. Exacto. Y yo comparo la de acá y yo desde que llegué acá, para mí han sido muy educados, o sea, y eso no se ve en otros. Por lo menos en Colombia muy pocos los policías te dan los buenos días, ya te sabes. Sí. Y en Venezuela ni se diga, porque en Venezuela es como si agarrara un flight, poner el uniforme y ya. En Argentina y en Perú, no es por pelar a los argentinos, pero en Argentina y en Perú es exactamente lo mismo. De hecho, yo cuando estaba en Argentina, por ejemplo, acercarme a un policía era como intimidante, ¿cachai? Yo por lo menos en Chile yo me puedo acercar a un carabinero, no me siento intimidado o asustado, ¿cachai? Como a mí me que, parecen tiernos. ¿Te parecen tiernos? No, a mí no me dan tiernos. Pero... es que son muy educados, sí, los veo como muy... O sea, yo digo, tener ese uniforme debe ser fuerte. Ahorita con el tema que hay, es como que, son valientes. Acá, sí, ¿viste? Son porque... valientes. Aguantan harto, en verdad. Yo no sé, yo no tendría la capacidad de aguantar tanto. No, de hecho, cuando yo, antes de entrar a Chile, en la frontera de Perú, ¿ya? A mí dos veces me rebotaron, o sea, como no me dejaron pasar. Y la tercera vez, uno de los policías que estaban allí... fueron los que me dieron ánimo, fue como que, no, si te dejan entrar, te entra a tal hora, quédate ahí, que, o sea, él estaba como ahí, ¿me entendéis? ¿Pero era un PDI? No, era un carabinero. Ah, un carabinero, vale. Los PDI ni nos miraban. Yeah. Pero hubo un PDI que fue el que me dejó entrar, que demasiado buena gente, un señor. Yeah. Él ni me preguntó nada, le dijo, señor, vale para dentro. Pero el carabinero estuvo ahí como que, y yo desde que he entrado acá, no... Oye, un saludo a Carlos Farfán ahí que nos está saludando en el chat también. Y eso. Oye, tú entraste por frontera entonces. Sí. Por frontera legal. Sí. Ya, ya. No eres indocumentado. No, ni estoy. Fueron 9 días de viaje. Oh, harto. No, y bueno, no, mejor no. ¿Y eso hace un año? Año y medio. Yo entré en junio del año pasado. El 4 de junio, y a las 2 semanas implementaron las visas. Nos desvirtuamos caleta el tema porque estábamos hablando de la ideología de género y eso. Oye, a todo esto no tocamos el tema de la ideología, hablamos de la comunidad nomás. ¿Qué pensás tú de la ideología de género? Eso es lo de los trans y eso. Sí, como que los niños pueden cambiarse de sexo. Ay, no, a mí video... me parece que ese tipo de cosas, eso es responsabilidad de cada padre. Sí. Ya, o sea, no hay por qué... o sea, los padres deben educar a sus hijos como ellos quieran. O sea, ese es el derecho que tenemos actualmente. Y que los enseñen a respetar y ya. O sea, no tienen por qué obligar a los demás niños a que tienen que aceptar al otro porque... Ay, no. En estos días vi un tema sobre los pedófilos. Yo quedé así. ¿Qué viste? Lo de la pedofilia, que también quieren como aceptar eso. Como... Sí. Llegó a Chile hace como 2 años más o menos y hay ruido sobre el tema, pero... no creo que se llegue a probar en Chile. No creo que la gente llegue a caer en eso. No. Yo de verdad estoy en contra de eso. De que eduquen a los niños como a que tienen que aceptar al otro porque se quiere poner falda, ¿no? Yo no estoy con eso. Ni estoy. No.
Yo creo que es bueno enseñarle a los niños el respeto, ¿ya? Ya, y eso parte por casa, en verdad, porque en el colegio tú les podías hablar de lo que queráis, pero si no, en casa no se lo enseñan los padres, difícilmente lo pueden replicar después. Sí, obvio. No, yo, por lo menos, yo prácticamente fui un muchacho que me eduqué solo, porque mi papá murió cuando yo tenía 6 años y mi mamá trabajaba. Pero, como te digo, yo creo, no sé si fue por todo lo que viví allá y todo lo que he visto y que ya he llegado a, o sea, viendo acá el tema de la comunidad LGBT, la feminista, eso de la que me estás mencionando, de la ideología de género, yo siento que todo eso es una locura. No tiene sentido, es como que va en contra de las libertades de las personas, o sea, como que de elegir de a quién, por lo menos en esto hice un video a un muchacho que le reclamaba a otro chico que decía que no se identificaba con la comunidad LGBT. Y yo le dije que yo tampoco me identificaba, o sea, que a mí nadie me tiene que venir a imponer las cosas, o sea, como que si yo quiero aceptar un trans, ese es mi problema. No tiene por qué venir otro a decirme, no, tienes que aceptarlo porque y si no, me lo quiero aceptar. Claro, no estoy en contra de los trans, obviamente. Sí, pero es un ejemplo que... Pero se entiende el punto. Pero la gente me empezó a insultar y atacar, ¿qué tal? Y yo como que, pero cálmense, o sea, yo soy libre de decir y expresar lo que yo quiera, porque siempre tienen que atacarme por el simple hecho de pensar de manera... o sea, es mi criterio, o sea, no tiene por qué venírmelo a cambiar, no quiero. Sí, se entiende. Es lo que yo lo que yo más rechazo, o sea, como que quieran imponer a la gente sus ideologías hacia la fuerza. ¿Qué cosas cambiarías de Chile, por ejemplo? Vamos, dilo nomás, si afuera nos van a esperar para pegarnos. Ya estamos condenados. Yo creo que de Chile y del mundo deberían desaparecer los comunistas. ¿Los comunistas? Yo los detesto. Yo creo que yo sería... Yo siempre lo he dicho, sería un segundo Pinochet. Oh, complicado. De pana yo no puedo, ¿no? Es como que se desaparezcan todos. O sea, o que se vayan todos para Cuba. Paguémosles todo el pasaje y que se vayan todos para Cuba o para Venezuela. Pero de Chile no, sí, en sí, lo único... no, es un país muy bonito... es muy libre, la verdad. Es muy libre, o sea, aquí de verdad yo me siento... Somos uno de los países más libres de América Latina. Y creo que después de Uruguay. Yo no le cambiaría así nada, en realidad. ¿Nada? No, nada más lo que mencioné. Pero no, me encanta Chile. Ah, bueno. Estoy muy enamorada de Chile, en realidad. Sí me gustaría conocer más otras ciudades, porque siento que Santiago me... es como más para trabajar y no lo he podido disfrutar así. Santiago, sí, es como tenés que estar en movimiento todo el tiempo y la gente siempre está estresada. Yo me acuerdo, pasando al tema de tu comentario de los comunistas, me acuerdo que estaba en la universidad y estaba el capellán, porque yo estudiaba en una universidad católica, entonces estaba el capellán de la universidad. Y un día yo le dije algo parecido, le dije, deberían sacar a los comunistas de Chile. Y él me dijo que los comunistas eran necesarios de cierta manera, porque ¿cachai? Pero en oposición siempre y como minoría, no en el poder. Mi jefe es comunista. Donde se entere, me echan. De hecho, te lo juro, la otra vez estaba sentado hablando con él. No, que los cambios, que aquí ya la gente está cansada, que yo así como que... ¿Este como que es comunista? Le pregunté a mi compañero, me dijo, sí, él... Bueno, vive allá en esos campamentos donde viven ellos ahí. Yeah. Que no tienen ni luz ni nada. Y yo como que... Que se vayan a vivir al desierto de Atacama, allá, no, donde no tienen nada, ya si quieren quedarse allá. ¿Cómo se llama ese desierto? El que. ¿El de Atacama? Ese. Que se vayan todos para allá, que iban ahí. Si no les gusta nada el capitalismo, que iban ahí, como los cavernícolas. ¿Qué van a hacer? Complicado el tema, complicado. Oye, mira, Esteban nos manda saludos ahí. Carlos Farfán, igual desde Paine, un saludo. Y eso. Oye, ya, tu jefe. No, está bien. No sé si no han comentado nada. Estoy un poquito así. Que normalmente la gente no es mala onda. A veces puede haber un comentario por ahí que se pasa. No, pero... me han amenazado. ¿En serio? Sí, me han amenazado. Me han enviado fotos a Instagram de hospitales, de herramientas quirúrgicas. ¿Por qué? No sé. Y me han dicho cosas y yo los bloqueé de una vez. Una muchacha ahí le tomé captura a su perfil o algo y me dijo que donde me vean me iban a partir la cara, me iban a... Y yo, esta gente sí es loca.
Sí, eso era enfermo. Tenía que tratar de no exponerte tanto con ellos. Igual, yo por lo menos no recibo tanto hate. En verdad, en el canal como que... Lo que pasa es que yo soy muy maracucha al fin. Muy directo, o sea, yo no me puedo guardar nada. O sea, yo es como que tengo que decir, tengo que escupir lo que es, porque si no, no sé, me enveneno. Ya. Yo, de hecho, no, yo la verdad, yo igual digo las cosas, ¿cachai? Pero no recibo tanto hate. Porque tú lo dices de manera más educada. Ah, bueno. Yo lo digo más crudo, o sea, yo digo las cosas más así, para mí. No me importa, pues. Ya, sí, te entiendo. Yo soy más como decíamos, más arbolario, como decimos en Maracaibo, más ordinario, o sea. Yo soy muy ordinario en realidad, yo no soy... Me dicen, me llaman cuico. No, pero el chico... Y yo, ay, sí, yo feliz de ser cuico, mi amor. Pero el chileno igual de por sí es un poco más... Es como el venezolano. Yo lo digo porque yo por lo menos yo juego un juego... Bueno, juego varios juegos, pero uno de ellos es un juego online en donde yo antes jugaba con muchos venezolanos, ahora no hay ninguno. Y ellos igual eran igual de ordinarios que los chilenos. Entonces, entre chileno y venezolano, todo el tiempo se estaban insultando en conversación, en buena onda, ¿sí? Estaban todo el día compartiendo groserías, pues hablando en grosería. Y siempre decía, el chileno y el venezolano en la región son los más groseros para hablar. Ya, de hecho, después podríamos poner a los argentinos, si es que pero los argentinos igual son más piola. No son tan groseros como nosotros, por ejemplo. Sí, sí, yo sí he hecho esas comparaciones también. Me he dado cuenta que aquí tenemos, nos asemejamos mucho en cuanto al modo de hablar. O sea, como que relajado, pues. En otro lado, por lo menos en Bogotá, allá es su merced, buenas tardes, buenas noches. Y aquí uno como que no le para bola eso, como que buenos días y chao. Sí, y si es que... Y ya. Bueno, en Colombia son así, son muy educados. Y si tú le respondes a ellos... Por lo menos yo en Venezuela a mí me decían, Alejandro, ¿yo qué? Pero yo le respondía, ¿qué? Y ellos como que en Colombia uno le responde qué y se ofenden. Es como que señora, o, ¿me entiendes? Y yo aquí, o sea, me he adaptado mucho a ellos, me adapté mucho al tema, al acento bogotano. De hecho, a mí siempre me preguntan que dónde soy porque no tengo acento venezolano. Y yo no, lo que pasa es que yo viví casi 4 años en Colombia, en Bogotá, y tengo ya me adapté a ellos, pues. O sea, prácticamente tengo mucho. Tú me dices pollito y yo, señor, de una vez te voy a responder. ¿Cambio en Venezuela era qué? Vez... ¿Y cómo responde un colombiano si uno le llama a él? ¿Cómo? Si yo te digo Alejandro, ¿cómo responde un colombiano? Señor. Ah, señor. O su merced. ¿Su merced? Bueno, en Bogotá, que fue donde yo viví. Su merced. Dígame, su merced. Ellos son buenas tardes, buenas noches, buenos días. Te dan los días, las horas, la mañana. Y uno como que, ay. Interesante. Lo que sí me dio risa acá fue que acá saludan mucho con besos en el cachete. Sí, eso es algo que deberíamos cambiar. A mí no me gusta. Y yo, al principio me incomodaba, era como que en Venezuela lo hacemos, pero con la gente de confianza. Pero aquí, como que. Con todo el mundo. Oye, Alejandro, sabes que estamos por terminar ya el programa. Sí. Gracias por acompañarnos y todo. Oye, el tema de eso de los besos, una de las cosas que yo le agradezco a la pandemia es evitar el saludo de cara. Yo como que es lo único que yo también creo. Sí, es como, hola, chao. Yo también. Y no es que sea antisocial, es solo que tanto contacto es... Sí, es que eso de andar... Sí. Ya, yo soy muy... Voy en el metro y trato de ir donde hay menos gente. O sea, no, ya... Yo antes me rodeaba mucha gente, ahora soy como que... También me he vuelto así un poquito... Sí, asociado. Oye, Alejandro, sé que el programa igual se graba por YouTube, que graba en YouTube y todo. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Pues a mi gente seguidora bella y hermosa de TikTok. A los que me apoyan y a los que me insultan también. Los quiero mucho a todos. Está bien, está bien. ¿A tu mamá ahí por ahí? Sí, también a mi mamá, pero no creo que lo pueda ver. Es que ni siquiera una foto le puedo mandar porque no le llega. Internet no sirve ya. Ya, pues eso sería todo por hoy. Ya la próxima semana, no sé si el programa se va a transmitir el sábado, creo que no, ¿cierto? Ahí vamos a buscar un horario, pero lo vamos a avisar con anticipación. Sí, estamos con fase 2 los fines de semana. Y la idea es que podamos, muchachos, acomodar el programa a la comodidad de ustedes, claro está.
Ya, vale. Gracias. Eso sería todo por hoy. Que tengan todos muy buenas tardes.